Hola, Dorca. Usted es la primera que está por acá. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal? ¿Y usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gracias al Señor. Estamos con bien. Qué bueno, me alegra. Sí, gracias a Dios. A comenzar esta nueva experiencia. Sí. El nuevo día, ¿verdad? Como una nueva clase. Sí, gracias a Dios. Ahí vamos, a empujoncitos, pero ahí vamos, gracias a Dios. No, así es siempre. Sí. Así es siempre. Sí, gracias a Dios. Usted ya tiene tiempitos de estar en practicándolo, desde que aprendió, ¿cuántos años han pasado ya? Híjole, estaba en octavo grado. Ay, lindo. Ay, sí, hombre. Estaba en octavo grado, estaba bien pequeñita. Octavo, noveno, primero, segundo. Solo ahí son 4 años. Bueno, en primero son 3 años. De ahí de la universidad son 5. Son ocho Sí, años. hombre, ¿cómo que no, verdad? Sí. Y ya es bastante tiempo en contacto con el idioma. Pero en realidad, todo lo se hace con práctica. Buenas noches, Mirna. Todo se hace con práctica porque al final, mucho tiempo, buenas noches, María. Mucho tiempo trabajé en los call centers. Entonces, ahí fue donde realmente, pues, donde realmente. Quizás la habilidad comunicativa, ¿verdad? El famoso speaking es donde realmente el estar expuesto durante cierta cantidad de horas en el día es donde uno realmente, pues, ya con la práctica y todo lo demás va perfeccionando. Entonces, básicamente es práctica todo eso. Sí, tiene razón. Pero qué bonito, ¿verdad? Es bonito. Es bonito, es Pero bonito. sí cuesta, cuesta. Sí, fíjese que a uno, en lo personal, a uno de adulto, le cuesta bastante, ¿verdad? Sí, los niños y los jóvenes, como que hasta cierto punto el grado de dificultad es menor, pero pues, la única razón es porque la mente tanto de los niños como la de los jóvenes está más despejada que la de los adultos, ¿verdad? Los adultos no solamente tenemos una carga académica, ¿verdad? En este caso, como es aprender, sino que también ya tenemos cargas emocionales y también ya las cargas que incluyen, que vienen con la edad y con las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, tenemos más, nuestra mente trabaja más en otras cuestiones que es tenerla despejada. Es cierto. Entonces, sí nos, a nosotros los adultos nos cuesta un poco más. Buenas noches, Ricardo. Porque al menos yo estoy haciendo mi Buenas lucha con. noches, Miss. Buenas noches, Silma. Al menos yo estoy haciendo mi lucha con el francés, ¿verdad? Entonces, a mí hay un momento en que sí yo le entiendo al profesor o a la madame lo que me están diciendo, pero ya para yo expresarme, yo mis ideas, a mí ya me cuesta más. Entonces, me doy cuenta que ya con la edad. A mí me cuesta más tal vez en algún momento concentrarme porque olvido que estoy en la clase y me pongo a pensar en otra cosa o que si estoy en la casa de mis papás me dicen, mira tal cosa y que no sé qué, ya ahí, pues, Acción. Sí. y ahí me desconcentro, ya le perdí lo que me estaba diciendo la madame o el profesor y ya no, pues así. Entonces, sí cuesta, pero sí se puede, porque no es imposible, ¿verdad? Bien. Creo que al final la inversión del tiempo en la educación es lo mejor que todos nosotros podemos hacer, ¿verdad? En Sí. este caso, inversión de tiempo. Y también si ustedes pueden invertir en, ¿verdad? Económicamente hablando, en aprender otro idioma, cuando terminen eso, también háganlo, porque al final todo ayuda. ¿Verdad? Todo ayuda. Sí, es correcto. Yes. Soy ya, así es, parte de mí, ¿verdad? Ya bastante tiempo.
creo que en contacto con el idioma bastante tiempo y no suficiente, porque nunca termina de aprender. Sí, tienes razón. Sí. So, buenas noches a todos, ¿verdad? Bienvenidos. Estábamos platicando un ratito en lo que todos los demás se conectaban, ¿verdad? Ya que algunos entran tempranito, otros ya entran más despuesito, pero ya estamos todos acá. So today, as I said yesterday, we are going to finish this idea regarding to physical appearance, right, and adjectives, because this is the last part of the unit number 3. Como discutíamos el día de ayer, vamos a terminar esta parte que es de los adjetivos, de describir, pues en este caso, lo físico de las personas, ¿verdad? Y también acá arriba tienen una tabla con varios y acá arriba tienen otra tabla con varios, ¿verdad? Tienen feelings, people, noise, size and feelings once again, ¿verdad? Entonces era lo que les decía, no solamente es la apariencia física, but also emotions, ¿verdad? También lo emocional. One thing more that I would like you to highlight is that nowadays, right, in this era, we need to be careful with every adjective, with every pronoun, with everything that we express, right? The only situation is to not get in troubles, right? Some of these adjectives, you gotta be careful to whom you are gonna express to. Lo que discutíamos ayer en esta era, ¿verdad?, que estamos viviendo en este momento del siglo que estamos viviendo, tenemos que tener mucho cuidado con todos los adjetivos que estamos viendo acá y con quién lo vamos a expresar, ¿verdad? Con la única finalidad de no entrar en un conflicto, en un problema, ¿verdad?, con nadie. Entonces, I will recommend it to you. If you are not like a quiet friend with a person, be careful of being using a negative adjective. Si ustedes no están como que muy familiarizados con una persona, tengamos cuidado al utilizar un adjetivo negativo, ¿verdad? Un adjetivo negativo or something that might be just taken in the other way around, o algo que pueda ser tomado de otra manera. Like what? For example, this one, right? Some people might be offended if you say small. Algunas personas se pueden ofender si les dicen small, ¿verdad? Pues ellos piensan que los están tratando por las personas que tienen el, pues en este caso, el síndrome de enanismo, right? So if you are gonna refer to a person which is quiet, high, medium, right? Medium height, you just short. Si ustedes se refieren a una persona, ¿verdad?, que es bajita, como nosotros decimos, solo díganle short. Be careful with this small, right? Tengan cuidado con este small. Then this is tall, and as you, I might see it here, medium height, right? This is the height. Esta es la altura, ¿verdad?, de la persona. This one, big as well, right? Whenever you are saying big, maybe someone might be offended because they will think that you are saying that they are obese or overweight or even fat, right? En el caso de big, right, nosotros decimos que alguien es grande por su complexión, porque no solamente es alto, sino que también tiene una complexión, ¿verdad? Pero también se puede interpretar que si le está diciendo a la persona obeso o sobrepeso o también gordito, ¿verdad? Entonces tenemos estos. Existen las palabras, sí existen, ¿verdad? Todas estas, pero tengamos cuidado para decirlo, ¿verdad? Sobre todo si usted va a utilizar los adjetivos de la manera y el tono en la que usted lo diga, eso puede cambiar mucho la palabra, ¿verdad? Así que tengamos bastante cuidado. Then we got the build, right? Y el build es la complexión física. Ya nos vamos a ir al age. The build skinny, ¿verdad?, que es una persona bastante delgadita, slim or thin, que es una persona en este caso de proporciones regulares, ni talla 0, pero tampoco es talla 4, ¿verdad? Vamos a decir entre una 7 y 8. Muscular, las personas que van al gimnasio, ¿verdad? Musculares.
stocky, ¿verdad? Que es el que ustedes le llaman el chuelito, ¿verdad? Chiquito, pero con cuerpo. El chubby, este chubby no es ni entre gordito ni flaquito, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el rellenito. Entonces, you got obese and overweight, que literalmente esta palabra es obeso y este es sobrepeso, ¿verdad? I heard these terms just only in medical situations. Estos términos más que todo se escuchan en situaciones médicas, ¿verdad? Cuando usted va al médico y le dice, de acuerdo a tu masa muscular, pues con el cálculo, o estás pasadito de peso, o estás obeso, ¿verdad? Pero casi siempre se oyen en los términos médicos. En esta sí, sí es de tener un poco de cuidado, porque la verdad a muchas personas les ofende la situación, ¿verdad? Entonces, si se la dice otra persona que no sea alguien experto en salud, entonces I will encourage you. Yo les diría que utilicen la palabra just only chubby si se van a referir a alguien así, ¿verdad? Sepan que existen, pero utilícenlas con cuidado. The same happened with fat. Fat también puede ser tomado como una ofensa dependiendo de la persona porque esto literalmente es corto, ¿verdad? Eso dice gordo. Entonces, yo sé que muchas parejas de cariño se dicen gorda y gordo, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Entonces, si usted va a utilizar el adjetivo para describir a alguien, just try to be careful, right? Try to be careful. Vamos con la age, que eso sería la edad, ¿verdad? Old, literally a person who is in their 70s, 80s, right? Middle age, someone which is in their 50s, 60s, right? And young, definitely a person who is between zero, right, up to 40 or something. En este tenemos a las personas mayores, ¿verdad? Este old, si bien es viejo, sí es viejo, pero se utiliza para objetos cuando se está diciendo viejo. Si se está refiriendo a una persona, es una persona mayor de edad, entre sus, ¿qué? 70, 80 para arriba. Middle age, en la edad media, ¿verdad? Podríamos decir que entre los 40 a los 60, ¿verdad? Yo lo pongo así, o puede ser menos. Y young, pues vamos a decir que es de los 0 para arriba, ¿verdad? Hasta donde empiezan a llegar estas edades. Entonces, once again, right? En este caso, siempre les recomendaría, yo personalmente, ¿verdad? No es que sea así. Yo personalmente les recomendaría que cuando se van a referir a una persona mayor, podrían decir the old man or the old lady, ¿verdad? Para referirse a un señor mayor y a una señora mayor, ¿verdad? Entonces, the old lady or the old man. Para no solamente utilizar el old, ¿verdad? Como adjetivo describiendo, en este caso, la edad de la persona. Esto solamente es como una recomendación a título personal. I'm not saying that you gotta do that like that. No digo que lo tienen que hacer así, pero es solamente por, bueno, por tantas cosas que se ven en este mundo, ¿verdad? So, questions that you might have about this. Preguntas que tengan. Coach, ¿qué son esos? Adjetivos. Adjetivos. Okay. ¿Cómo? Adjetivos para describir a las personas. Oh, okay. Thank you. You're welcome. So, once again, right? ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de ellos? ¿No? Ahí están las personalidades y las apariencias juntas. Este solo es apariencia. Este solamente es apariencia. Porque si me pongo a cada uno de ellos, no voy a terminar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, estos son adjetivos. Aquí tienen feelings. Aquí tienen people, ¿verdad? Que en este caso sería la personalidad de la persona. También el noise que puede llegar a ser. El size, que sería pues cómo se ve literalmente físico, appearance, y el otro de acá, feelings, sí.
Tienen separados, sí. Por eso les decía que si pueden y tienen tiempo, vean la presentación, porque ahorita pues me voy a ir a la cuestión de estos, que son los más cortitos que tenemos. Porque hay muchos, hay varios que no solo se dicen de una cierta manera, se puede decir de varias maneras, ¿verdad? Sí. O simpático. Uh-huh. Friendly. Ajá. Friendly. Ajá. Y simpatético. Uh-huh. Y simpático. Exacto. Sí. Tienen sus se llaman. Ay, se me ha olvidado el nombre de ellos. Ya me voy a acordar. Porque ajá. Tienen sus. Yo estuve buscando. Tengo aquí una lista que saqué, que nomás vine porque vine algo tarde. Saqué sí. Una lista, pero me topé con eso, con que tienen dos o tres. Sí, ya me acordé cómo se llama. Sinónimos. Tienen sus sinónimos. Me había olvidado. Gracias, Ángela. Sí, son synonyms. Tienen sus sinónimos, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas palabras que tienen sus sinónimos, como también tienen sus antónimos, ¿verdad? Entonces, que en este caso sería la negativa. En el caso de simpático, you can use either funny or sympathetic. El más común es funny. ¿Verdad? El más común es funny, yes. Pero sí, por eso les comentaba que pueden acá ver, si ven, acá tienen muchísimos más de los que yo les he puesto y aparte tienen lo de lo físico, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ver diferentes, como podrán ver, algunos tienen una traducción que literalmente es eso. Y si ustedes lo utilizan, es de nueva cuenta, apelo a criterio personal, cómo se va a utilizar, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con lo que vamos a expresar. So, pero sí, aquí están los de las personalidades y los sentimientos, ¿verdad? Aquí están. Solo que, pues, por cuestiones de tiempo no puedo todos, ni un solo. Yep. So, we got on general appearance y vamos a la apariencia en general, ¿verdad? Pretty, como ustedes pueden ver, puede ser alguien bonito, bonita. También se puede utilizar para masculino y femenino. Generalmente se utiliza más que todo para femenino. Then we got handsome, que es guapo, ¿verdad? Guapo. Y pues se utiliza más que todo y siempre se va a utilizar para los caballeros. Cute, ¿verdad? Adorable, en este caso. Cute, adorable. Attractive, ¿verdad? Atractivo o atractiva. Puede ser utilizado tanto para caballeros como para señoritas. Y literalmente nos vamos por una apariencia física bastante bonita. Funny, ¿verdad? Que decíamos que era el simpático o agradable o divertido, ¿verdad? Elegant. Es una persona, pues, elegante, tanto en su forma de vestir como en su forma de ser, ¿verdad? Beautiful y gorgeous. Tienen el mismo significado que sería hermosa o hermoso, ¿verdad? Y se puede utilizar tanto para masculino como para femenino. Para femenino, más que todo, siempre se va a utilizar beautiful y gorgeous puede ser para either or, ¿verdad? Gorgeous. Ah, y este que tenemos que tener cuidado when you say ugly, ¿verdad? Ugly. Porque aquí literalmente le estamos diciendo feo a la persona, ¿verdad? Que es poco atractivo, poco agradable. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Puede decir que una comida es ugly a la vista, pero si va a hablar de una persona, ¿verdad? Yo diría que podríamos decir it's not so attractive, no es muy atractivo, ¿verdad? En lugar de decirle ugly, porque entonces sí vamos a meternos en problemas, ¿verdad? Nadie nos gusta que nos digan feito. So that's why, so let's be careful. So son estos en esta primera parte, no sé si tienen preguntas acerca de ellos o alguna duda.
my dear friends. Solo aclarar una cosa, que de la lista que presentó en la otra, que es un montón de personalidades, comportamientos, eso más que todo se utiliza en psicología, en psiquiatría y cosas así, entonces mejor usar generalidades, porque eso ya tienen como ciertas definiciones, y a veces no es correcto que si no sabemos bien usarla, ¿verdad? Sí, correcto. Esto es solamente para cosa en general, ¿verdad? En algún momento les va a tocar expresarse con algún término médico, ¿verdad? En algún momento, porque llega. A mí me ha llegado que necesito explicarle a mis jefes lo que me está pasando, salud, de salud, ¿verdad? Y es difícil. Hoy nada menos me encontré que me encontré con el término del síndrome del colon irritable de nosotros, ¿verdad? Que así le llamamos. Y es un término médico literalmente, ¿verdad? Y literalmente para describir los síntomas hay que describir todo. Entonces, créanme que en algún momento le va a ser de utilidad. Entonces, no es para utilizarlo diario, sino que es para utilizarlo en el momento adecuado. Entonces, ¿por qué se los pongo? Por conocimiento general, ¿verdad? Por conocimiento general, porque si bien es cierto, ¿verdad? Usted escucha esta palabra, grumpy o foolish, ¿verdad? En este caso, usted ya va a saber a qué se están refiriendo. Y de igual manera, ¿verdad? Si en algún momento nos lo dicen a nosotros, o clumsy, por ejemplo, ¿verdad? Porque había pasado que muchas personas les decían a los compañeros clumsy, y ellos no sabían qué eran, ¿verdad? Ellos pensaban que era algo bueno y que no sé qué, que era algo como divertido o simpático. Y yo les digo, no, when you're saying clumsy, te están insultando, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? I'm not saying you have to use them. No digo que los tengan que ocupar, solo digo que es conocimiento general, ¿verdad? Entonces, es también importante saberlo, sí. Así que también sí, en las canciones. Perdón. ¿Diga? También en las canciones se usan, se oyen esos términos. Por ejemplo, hace foolish, clumsy, todo eso yo lo he oído en las canciones, no. Y sí, a veces yo decía, al principio no sabía, hasta que tuve que buscarlo. Pero sí, a veces en las canciones se usan esos términos. Se escuchan bastante, sí. ¿Verdad? Es como que prácticamente ya son, así como nosotros tenemos nuestro vocabulario folclórico para insultar a alguien, ¿verdad? Ellos también tienen su vocabulario folclórico para decir términos poco agradables, ¿verdad? Poco agradables y también poco, bueno, en este caso, nosotros los hablantes de segundo idioma nos enfrentamos a nuestro acento, ¿verdad? Por más que nosotros hagamos el acento, siempre lo vamos a tener, hablamos español. Entonces, ellos tienen sus cositas para, pues, you know, para todo eso. Entonces, it's good saberlo, ¿verdad? Y si no se utiliza en su momento, se utiliza hasta después. Lo importante acá es de que todos ellos van con simple present of the be, van con el be, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted vaya a hablar de alguno de ellos, o que digamos usted se vaya a expresar, por ejemplo, quiere decir que está ansioso. Hay personas que sufren de ansiedad. Usted puede decir, I am anxious, ¿verdad? Yo estoy ansioso, ¿verdad? It might be positive, it might be negative. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a referir a una compañera, ¿verdad? Usted puede decir, she's pretty, ¿verdad? Ella es muy bonita, ¿verdad? En este caso, si digamos tienen un jefe bastante que le gusta cambiar su modo, usted dice, he's moody, ¿verdad? Y él le gusta cambiar su modo, es temperamental. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Adorable, ¿verdad? In a home, grumpy. Por ejemplo, si usted tiene hambre y quiere comer, ¿verdad? Y dice, I'm hungry, estoy hambriento, ¿verdad?
Entonces, todos ellos se utilizan con Starving. el presente. Starving también puede utilizarlo, ¿verdad? Pero hambriento a starving hay una gran diferencia, porque hambriento tiene, o sea, tiene hambre, ¿verdad? Pero starving es como estar muriendo de hambre, ¿verdad? Ya no me aguanto, o me como algo, o como algo. Entonces, es por decirlo así, que el starving es un paso más del hambriento. No hemos desayunado, no hemos almorzado, y ya son las 3 de la tarde, ¿verdad? Tenemos hambre. Entonces, you are starving. Dígame, Neymar. Esta que está acá, la que dice helpful, yo miro que también está helpful aquí. ¿Qué significa eso? Perdón, este se me fue. Este helpful es, en este caso, pues, una persona, como les digo en el Spanish. Ay, una persona que, pues... Caritativo, no realmente, que es de mucha colaborador. Exacto, colaborador. Sí, colaborador. Y el otro que está ahí que dice talent. ¿A dónde, perdón? Abajo de donde dice thoughtful, que dice considerado. Thoughtful, talent. Ahí también ese se me fue, miren qué bonito. Bien chula, yo veo. Es talentoso, una persona que es habilidosa o talentosa. Nosotros decimos talentosa, pero en realidad es habilidosa, ¿verdad? Que tiene la capacidad aquella de que aprende y aprende rápido. Thank you, teacher. Bueno. Sí, ahora si se me ha escapado alguna por error de dedo, ustedes pueden ahí hacer su search, ¿verdad? Su own search, y de igual manera, pues, en la presentación yo ahí se los dejé como un parte solamente de algo más, de algo extra, para que ustedes tengan, ¿verdad? Así que, pues, continuamos, then, y vamos a la última parte, que sería el heart, ¿verdad? La face, en este caso. And the heart, we got the blonde, brown, and red, right? The reddish girls. So, las rubias, las morenas, ¿verdad? Y las pelirrojas. Here we have Mrs. Crowe DeVille, right? With white and black, right? So, this one, as you might be able to see, she has a medium one. Gray, right? And it's short, so it's not long. Then we got bald, right? With no hair, right? So, that will be. Here we got a straight, right? As you might be able to see, wavy. It's not curly, it's wavy. This is curly, right? It's spiky, like this. Y vamos a parar por acá, ¿verdad? Este sería blanco y negro o multicolor. Ustedes pueden decir multicolor, tiene dos colores. Y en este caso nos dice que es mediano y estos son largos, ¿verdad? Cabellos largos, cabello mediano. Gray, el cabello corto, ¿verdad? Que todavía no le toca el hombro. Y bold, definitivamente, pues en este caso, sin cabello, ¿verdad? Luego tiene straight, que es el cabello liso. Wavy, que es el que nosotros llamamos ondulado. Curly, literalmente, pues en este caso, el colochito. Spiky, así como se hacían los cabellos antes, ¿verdad? Los muchachos. No sé si ustedes se acuerdan que se habían dejado un su chumazo aquí, ¿verdad? Dice, o se hacían a uno un sus medio extraño, ¿verdad? The sideburns son estos, las que llamamos las patillas, ¿verdad? El fringe, en este caso el fringe, el flequillo, el bun, que sería el moño, ¿verdad? Una ponytail. En este caso es la colita, ¿verdad? Que se agarra, ya sea caballero o señorita. O todos, pues, lo pueden utilizar. Una plait. En este caso, una plait es una trenza, ¿verdad? So, then we got on the face, right? In the face, you can have beard, right? En este caso, el vello facial, la barba. The mustache. El, bueno, en este caso, ¿verdad? El bigote. The goatee, la goatee literal es la,
en este caso la barba de chivo, ¿verdad? Que se dejan crecer en esta parte de acá, muchas personas, así como ese, el mole, son los lunares, ¿verdad? Pueden estar ubicados en cualquier lado. Long nose, ¿verdad? No es porque sea mentirosa, hay muchas personas que tienen la naricita alargada, mi hermana la tiene. Big ears, right? Like me, you are able to see them. Glasses, ¿verdad? Si usted ocupa glasses, ya sea para leer o para ponérselos. Las wrinkles, ¿verdad? Que muchos queremos ocultar todavía. Señoritas y caballeros, aquí vamos todos por igual. Las arrugas, ¿verdad? Son las wrinkles. So, be careful with that. And that's it, right? Y aquí tenemos estos, ¿verdad? So, got questions about this. ¿Preguntas acerca de esto? Got questions? No? Okay, then. So, si no hay preguntas, terminamos con esta parte, lo que son los, la unidad 3 en la cuestión de descripción de nueva cuenta, ¿verdad? Recordemos que ellos se utilizan con lo que son el verbo be. Entonces, si yo me voy a referir a alguien, ¿verdad? En este caso, describiendo a alguien, usted me va a utilizar el verbo be. He is tall, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de esto, ¿verdad? De ya estos tres, por decirlo así, en el caso del cabello, ¿verdad? Cómo se ve y parte de nuestro rostro, tenemos que tomar en cuenta que son cosas que nosotros podemos cambiar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el caballero se puede afeitar, la persona puede ir a alguna estética a quitarse el lunar que no le gusta, ¿verdad? Y de igual manera hay otras situaciones que le ayudan a uno, pues, cosméticamente hablando, a que esto no se vea, que si no me gusta, que si lo demás. Entonces estas cosas pueden cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? She has red hair. Ella tiene cabello rojo. Pretendamos que nacimos nosotros pelirrojos. ¿Puedo tener el cabello brown? ¿Puedo tener el cabello café? Si yo soy pelirroja. Sí. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Con un tinte. Con un tinte, correcto, ¿verdad? Si ya me aburrí de ser castaña, ¿puedo ser rubia? Sí, ¿verdad? Puedo someterme a otro proceso cosmético. Si soy rizada y quiero ser lisa, también puedo hacerlo, ¿verdad? Si tengo el cabello largo y lo quiero corto, también puedo. Si quiero hacerme flequillo, también puedo, ¿verdad? Si algo no me gusta de mi naricita, ¿verdad? Y la quiero más larga porque la mía es chatita, también puedo, ¿verdad? Ir al quirófano, pasar por el bisturí y se puede cambiar. Entonces, todas estas cosas que son de manera cosméticamente hablando, que se pueden cambiar dentro de nosotros, que no infieren ningún estado, en este caso, pues ya usted utiliza el verbo have, ¿verdad? Van a utilizar el have. Caso contrario de las otras, ¿verdad? Podemos cambiar apariencias, sí, maquillaje y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero es bastante difícil, ¿verdad? Hacer eso. Puedo cambiar apariencia en cuestión de mi masa corporal, ¿verdad? Sí, también. Por lo general, muchos de nosotros, yo, en mi caso, ¿verdad? I don't do diet. No me gusta la dieta. I don't like the gym. No me gusta el gym. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Con los lonjitos de más. Entonces, cosas que se pueden cambiar en este caso, de la noche a la mañana, usted ocupa has. Si, como en este caso, ¿verdad? En el showy, como yo, que necesito un par de meses más para hacerlo, se van a quedar con el verbo be, ¿verdad? Y como en todas estas cosas, en este caso, ¿verdad? La altura nosotros no la podemos cambiar, por más procedimiento cosmético que exista. Que si soy delgadito, que si lo demás, sí se puede, pero le van a tomar tiempo, ¿verdad? A todos para poder llegar a un,
a un punto en el que estemos contentos. Entonces, todo lo que tome tiempo, eso con be. Si yo lo puedo cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? En un par de horas, que sería todo esto, es con has. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yes, teacher. Okay. Sí. Bueno, pues, ahí es solamente para que ustedes lo sepan. No tienen que, pues, aprenderlo todo. Conforme el tiempo se va aprendiendo. So, entonces cerramos la unidad 3. No sé si ustedes tienen preguntas, dudas, comments. ¿No? All right. Entonces. Una pregunta. Sí. Dígame. En caso de que, o sea, vamos a terminar esta primera parte, si queremos nosotros repasar este contenido, ¿va a estar disponible? ¿Cómo el contenido? ¿El video? Sí, va a estar en YouTube. Ah, ya, en YouTube. Sí. Aquí en la plataforma no podemos abrirla si no estamos en clase. ¿Cómo no? Sí, pueden abrirla. De hecho, cuando avancen al módulo 2, les va a quedar el módulo 1 ahí. Y conforme ustedes vayan avanzando, dígame. La clase de ayer no está. ¿Cómo no? Yo la estuve buscando, está la del jueves, pero la de ayer lunes no la vi. No la yo, pero yo no. Sí la subí porque es la 9, si no me equivoco. Y siempre lo subo. Como una hora después de que hemos terminado la clase, que el video ya se ha terminado de en este caso, de completar. Que fue no la sé si alguien más la ha visto, porque, o sea, yo siempre le doy una repasadita antes de o ya sea en la mañana o en la tarde, pero no la vi. Acá por acá está. Numbers and Ages. Sí. Okay. Ah, pues me perdí. Que no la he. Yo tengo abierta la plataforma ahorita y está hasta el 24 de noviembre, dice aquí. Ya le digo, pero voy a revisar. ¿En plataforma o en la lista de reproducción? Bueno, aquí está en la plataforma, pero en YouTube no he visto. En YouTube está también. Sí, está en la lista de reproducción de YouTube. Lo que pasa es de que el de la plataforma no lo subo yo. Ese no. El de video no está, solo está el jueves. La de ayer no está. Ah, pues todavía no la han subido ellos. Porque sí, esa no la subo yo. Uh-huh. Ah, ok. Sí, sí, esa. Porque ella tiene razón, está hasta el jueves 24. Ok, no, les recomiendo que mejor se vayan a la lista de reproducción de YouTube, porque esta sí la subo yo, y la subo cabalito el mismo día, ¿verdad? Entonces, si en la plataforma no está, la de la plataforma ahí sí las quedo debiendo, porque esa no la puedo controlar yo, ¿verdad? Esta sí, la de reproducción de YouTube sí, porque yo la subo, pero la de plataforma definitivamente no. Entonces, mejor ocupen el link de la videoconferencia de YouTube y allí mírenlo, porque es lo más conveniente y lo más fácil, porque como les di, vuelvo y repito, yo la subo el mismo día, ¿verdad? So, ya para el día siguiente, mañana ya les aparece, ¿verdad? Inmediatamente, tempranito. Uh-huh. Una pregunta, si uno la busca en YouTube, tiene la lista de reproducción, tiene este número de curso. Tiene el número de curso y hay un link. Y no sé si se los hicieron llegar a ustedes. El link. No. A través del correo. Tendría que, ¿verdad? Sí, lo busqué. Ah, ok. Está. Entonces bueno, yo no lo he visto. Búsquenlo, ya se los mandé por acá por el chat. Si lo pueden abrir, ábranlo y déjenlo así, ¿verdad? Como yo tengo en esta parte de acá. Y ustedes, pues, ahí ven.
Perfecto, yo, gracias. Yo tenía una pregunta. Diga. Es que fíjese que yo me meto a la plataforma y yo creo que quizás por eso se me olvida hacer la tarea. Porque no sé, tengo que andar buscando el link. O no sé cómo se puede meter. El link de la plataforma. Ajá. Bueno, si gusta, yo se lo puedo enviar porque es este. Aquí se lo voy a poner en el grupo y de igual manera, ábranlo y háganlo favorito en su buscador, ¿verdad? Ábranlo y háganlo favorito. Para hacerlo favorito es bien fácil, solo le ponen acá la estrellita. Entonces, al ponerle la estrellita, usted ya lo va a tener así como yo tengo todas esas cositas de acá, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, ya le va a aparecer y usted solo le da clic a cualquiera de ellos y ya le aparece inmediatamente la ventana, así como las tabs que tengo yo acá, ya le aparecen y usted ya solo entra, ¿verdad? Su correo electrónico y la clave, 1, 2, 3, 4 o 5. So, así sería. Haga los favoritos también, para que no se le pierda. Diga. Ok, también, thank you. También la muchacha que administra el WhatsApp, ella lo administra, no sé cómo, o sea, qué título tiene ella, pero ella también subió el link ahí al grupo, de WhatsApp, ahí lo pueden buscar, o si no, uno se mete al buscador y busca, y pone así inglés corporativo, y le sale la página, y allí le da un acceso donde dice que si usted quiere ingresar, solo se pone uno el correo con la clave que usted ya dijo, y ya con eso es suficiente. Correcto, sí, ¿verdad? Y ahí le va a aparecer el curso. Hay diferentes maneras, el link quizás es la forma más rápida, y si ya con el link no pueden, pues así como María nos está explicando, ¿verdad? Ponerlo en el buscador, que sería lo más sencillo, como inglés corporativo y that's it, ¿verdad? Teachers. Dígame. Me quedó la manita arriba y no la puedo quitar. Ah, vaya, ya lo voy a. No vaya. Sé, ah, sí, porque yo no la pude quitar de aquí. It's no sé, okay. Thank you. No se preocupe. Bueno, cositas que pasan, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas o dudas, avanzamos a la parte 4 de nuestra unidad, ¿verdad? Que es lo que íbamos a ver. Unit number 4, I am not wearing boots. Conference number 9, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de lo que es ropa, ¿verdad? Ropa. And that's what we are going to talk. Y el using the present continuous, porque es lo que ustedes han estado viendo, ¿verdad? So here we have a little bit of vocabulary y aquí tenemos un pequeño uso del vocabulario. I'm gonna play an audio, which is basically the audio for the vocabulary that we have here. So let's pay attention to that. Les voy a poner un audio por acá, que es el audio del vocabulario que tenemos, ¿verdad? En este caso, eso, la ropa. Tanto ropa para el trabajo, ¿verdad? Como ropa para descansar, en este caso, o para salir, que nosotros decimos. Unit 4. Whose jeans are these? ¿Pueden escuchar? ¿Sí? Yes. Page 22, exercise 1. Word power. Clothes. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt. Shorts.
socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Okay. Would you like to listen it once again? ¿Quieren oírlo una vez más? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher, please. Yes, teacher. Yes, please. Así está mejor, ¿verdad? Yes. I'll try not to move it. Better. It's more better. Stay stuck here. Stuck there. And there we go. And let's see if it's playing again. No, doesn't want to play it again. Okay. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, exercise 1. Word power. Close. Part A. Listen and practice. Close for work. Tie. Shirt, belt, coat, jacket, pants, suit, shoes, scarf, blouse, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater. Se mueve, permítame. Esto se mueve. There we go. Oh, sí. Sweater. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Okay. Would you like to listen once again or that's fine? ¿Quieren oírlo una vez más o está bien hasta ahí? Nope. One more time. Una vez más. Okay. Y veamos. Esta vez ya les señalé cada uno de lo que son. Si yo muevo el mouse, esto se mueve porque, ¿verdad? Porque está en modo grandecito. So, you will hear it just this time. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, exercise 1. Word power. Close. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, gloves, jeans, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Okay. So that's fine. ¿Estamos bien? Yep. Of course. That's fine. No hay problema con esta presentación. Si se ven chiquitos, que si estén grandes. Okay. So, questions that you might have about this. Preguntas que ustedes tengan acerca de esto. If you have it. Si ustedes las tienen. Dice pajamas, así se oye. Yep, pajamas.
Ajá, eso quería preguntar yo. ¿Pajamas o...? No sé. Sí, pajamas. Pajamas. Yep. La pajama. ¿Y la ropa de baño? ¿Los trajes de baño? Swimsuits. Swimsuits. Uh-huh. Es el verbo nadar y el traje, ¿verdad? Entonces, swimsuits, trajes de baño. Ok. Swimsuits. Uh-huh. ¿Algún otro que tenga por acá? La que oigo que, bueno, la que escucho, que tiene un acento bien particular, sea t-shirt, algo así. Lo que pasa es de que están separadas, es t-shirt, ajá. T-shirt, ajá. ¿Verdad? Y no es teacher, ¿verdad? Es t-shirt. Esta sh es ese sonido que nosotros hacemos cuando le hablamos a alguien, entonces es el sonido de ¿verdad? Incluso puede llegar a utilizarlo con el sonido de callar a alguien, ¿verdad? Entonces es t-shirt. Entonces hay que tener cuidado porque los dos sonidos casi son idénticos, pero no son iguales. Entonces, estas van separadas, literalmente aquí se pronuncia la T y este sonido de callar a alguien, ¿verdad? T-shirt, t-shirt. Uh-huh. Yep. ¿Alguna otra que tenga? Miss, y por ejemplo aquí esta de coi, coi se pronuncia, ¿verdad? ¿Esta? Sí. Es coat, coat. ¿Pero qué es? Porque jacket. Está diciendo acá que es parte del traje, ¿verdad? Y yo tengo entendido que esta sería la jacket, pero coat, pues, ¿qué quiere decirme? Es una chaqueta larga. Ah. ¿Es una chaqueta larga o bien ustedes lo pueden decir como abrigo? Es un abrigo, sí, porque así lo usan allá, ¿verdad? Okay, lo gracias. Que sucede es de que hay dos clases de abrigos. Este es el abrigo invernal, ¿verdad? Pero es el abrigo invernal de cuando están en otoño, cuando está haciendo frío, pero están en otoño. Y este raincoat literalmente es el abrigo invernal cuando ya está uno o lloviendo o dos nevando. Porque, por ejemplo, en Nueva York llueve y neva, ¿verdad? Entonces la primera temporada invernal, como por ejemplo ahorita después del otoño, que ya pasó el otoño, ahorita está lloviendo. Está nevando. En Washington está nevando. En Washington está nevando. Ya pasó el otoño y la lluvia, ahorita está nevando. Sí. Exacto. Hace poco en Nueva York estaba lloviendo. Ahorita ya debe de estar nevando. Siempre neva antes del 24 de diciembre. Sí, o tiene que nevar el propio 24 o tiene que nevar antes de, pero no después de, ¿verdad? Sí, so, es como que el tiempo que se tiene. Entonces, este raincoat es para eso, ¿verdad? Gracias, Melis. Bueno, son los mismos, son abrigotes, ¿verdad? Largos. De esos grandotes que por en algunos lados, ¿verdad? En las tienditas los vemos. We don't use it here, them, ¿verdad? Nosotros no los usamos aquí, no realmente. Deberíamos de, pero no los usamos. A nosotros nos gusta mojarnos, ni sombrilla andamos. Y ahí me pongo yo porque yo pierdo las sombrillas. I have lost. Yo a mí me gustan mucho las jackets estas. Yo les digo jackets, ¿verdad? Pero en realidad son los coats. A mí me gustan los coats, me gustan las jackets también. But I lost them. Las pierdo. Las dejo, sí, sencillamente las dejo, igual que las sombrillas, he perdido muchas sombrillas. Mi mamá me va a dar mis sombrillazos porque son las sombrillas. So, yeah, ahí estamos. ¿Algún otro que ustedes tengan pregunta? No tengo. ¿No? ¿Cómo se pronuncia esa, bueno, ya dijimos que era chaqueta o abrigo, ¿cómo se pronuncia? Coat. Como que tenga una K. Una K en lugar de la C. Coat.
Coat. Coat. O-U-T. O-U-T. Coat. Y con respecto al la ropa de... El abrigo, este gorro y sombrero es lo mismo. El hat, sí, es lo mismo. Sí, porque el hat. No creo se ocupa con ropa con suéter de los otros que habitualmente conocemos, va. Lo que pasa es de que en el caso del sombrero, depende el contexto que lo va a estar utilizando. El gorro y el sombrero es como que tienen el mismo en general, dependiendo de la prenda que usted tenga. Porque si, digamos, va a utilizar un sombrero para la playa, usted dice un beach hat, ¿verdad? Que necesitaría un sombrero para la playa, ya le pone la especificación al principio. Y así sucesivamente, ¿verdad? El único que creo que cambia es lo que utilizan los ingleses, que no es literalmente un sombrero, sino que le llaman tocado, ¿verdad? Una cosita acá. Bastante interesantes, ¿verdad? Que ellos todavía, muchas de las personas inglesas tienen eso, ¿verdad? Del tiempo antiguo de utilizar un tocado. Las señoras, ¿verdad? Las señoras, en muchos años, creo que por los 50 o los 60, se popularizó mucho en Estados Unidos. Diferentes tipos de sombrero y muchos se hicieron, ¿verdad? En este caso, fabricantes de ello y las personas lo compraban, pero sí es una cuestión europea. El sombrero viene de los europeos, ¿verdad? Junto con el tocado. Pero sí, en este caso, los dos significan lo mismo. Depende el contexto del que usted vaya a estar hablando, ¿verdad? Uh-huh. Y falda se dice skirt. 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 Uh-huh. Uh-huh. En vez de la I se pronuncia la E. Sí. Se pronuncia una E. Skirt. Uh-huh. The coat. Sí. It's like overcoat. ¿Cuál, perdón? Raincoat. Coat. Oh, el raincoat. Oh, el raincoat. No. Coat. No. Coat. The coat is lo mismo que overcoat. El overcoat, le podría decir que es porque está utilizando un traje y encima lleva esto, porque over es encima, ¿verdad? Entonces el overcoat es el que va encima. Bueno, ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Que aquí nosotros no las utilizamos porque el invierno de nosotros no es tanto lo helado, sino que es más húmedo. Entonces ellos utilizan muchas capas de ropa, ¿verdad? Entonces... en realidad, si alguien me dice un overcoat, diría que si están en invierno, aquí hay otra persona que se está utilizando una chaquetita tanto calientita, tiene su ropita abajo y lleva otro más encima. Entonces, ellos utilizan muchas capas de ropa, ¿verdad? Que nosotros, we don't, porque como les digo, nosotros somos un invierno más húmedo que en realidad lo helado, ¿verdad? Y lo helado lo sentimos allá por cuando usted se va al lado de Chalatenango, que nosotros decimos que está helado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos helado y que nos ponemos bien así, bien forradito, ¿verdad? Y está bufando y en todo. En la montaña. De... Correcto, en la montaña. Sí, así es. Entonces, nosotros nos forramos bien, ¿verdad? De ropita, de manga larga, se pone un turtleneck, un cuello tortuga, se pone... Nos ponemos de todo, ¿verdad? Porque para nosotros hace frío. Pues haga de cuenta y caso que ellos hacen lo mismo, solo que por el doble, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces se ponen muchísimas capas de ropa, ¿verdad? Así sí. Que, sí. Y sí, así es. Sí, bastante ropa. No sé si tienen alguna otra pregunta. No questions? No more? Ok. So, pues ya casi finalizamos. Les pasaré lista. Mañana vamos a ver un poco de los colores, pero nos vamos a centrar más en esta conversación, ¿verdad? Porque me interesa lo de los possessives y que sigamos avanzando con la parte de gramática porque ya vi que ya llegaron a la unidad 4. So, let's see. Veamos, Abby, you're here today? Soy yo. Por ahí la vi.
Sí, ¿verdad? Abigail. Abigail. Ah, yes, she's here. Pues aquí está Abby. Ok, then I got Anita. You're here. Present. Present. Angela. Angie. Yes, she's here. Azucena, I saw her. Yes, she's here. Beatriz, Adriana, Adri. Here, teacher. Thank you. Bessie, I saw Nayeli. Dimar, thank you. Dorica was talked to her. Hilma is here. Javier, you're here. Javi? No Javi today. Okay. Josue, he's here. Katia, okay. I haven't seen you today. Katia? Presente. Oh, thank you. Katie, I haven't seen you, Katie, either. Let's see. Present means. Oh, thank you. Gracias. Lisbeth. Ale? Lisbeth Alejandra? Liz? No, Liz. Okay. Lourdes Maria? Lu? Here, teacher. Mary is here. Mirna, I saw her. Olga, you're here. Yes, right? Olga? Yes, she's here. Yes, thank you, thank you. It's okay. Patricia? Patty, Patty? No Patty today. Okay. So Ricardo, no, she's here. And Jensi, she's here. Okay, thank you. I guess I don't miss anyone, ¿verdad? No he perdido a nadie, ninguna de las chicas, chicos. No, Liz no está acá. Liz está en la L. So, pues, ah, pero Patricia is here. Patricia está. Sí, aquí está. Ya la acabo de ver por aquí. Sí. Lo que pasa es que no había visto bien y pues. Ya le iban a poner falla. No, pero si a mí se me pasa, ¿verdad? Y yo pongo aquí que no, ellos doble confirman y revisan y ellos les agregan el puntaje. Coach, una pregunta. ¿Y esa, la semana 4 es la última y ahí se terminan las clases? Sí. De hecho, ahorita solo nos falta mañana y el jueves y ya el jueves 8, creo que es jueves 8. De diciembre, sí, el jueves 8 de diciembre, pues nosotros terminamos módulo. Ah, yo pensé que es todo el curso. No, es el módulo, ¿verdad? El otro año, no sé cómo están las cosas, pues ellos les van a contactar para que comiencen el número 2, ¿verdad? O no sé cómo se va a hacer. Pero como ustedes miran, son 4 semanas y pues ya casi vamos a terminar año, ¿verdad? So, ellos les van a indicar. Miss, sí. Yo ya terminé el 5, solo el examen final falta. Vaya, puede hacerlo si usted gusta. O me espero mejor, no sé. Usted decide, ¿verdad? Ustedes deciden, yo no tengo ningún problema. Recomendación que lo hagan, para que no les estén llamando la atención, ¿verdad? Háganlo. Ah, pues lo voy a hacer entonces. Sí, ahora, si ustedes pueden, no háganlo, tengo, no hay ningún problema. Gracias, so, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Por avanzar, o sea, y terminar, o sea, yo ya lo terminé todo, el 5 y el examen, pero por avanzar y todo eso, no hay ningún problema. O sea, no. Por terminar antes todo. No, al contrario, es lo mejor que pueden hacer en todos los módulos que tengan. Si ustedes pueden avanzar, si terminan su plataforma y los ejercicios en un solo día, that's fine, está bien. ¿Verdad? Las conferencias. No, es que, se, que le da insomnio a uno, entonces se pone uno a hacer. Exactamente, eso. Sí. Cuando les dé insomnio y no puedan dormir, buena terapia. La tarea. Sí, el, así el problema, es. El problema es no estar en clase, ¿va? Ese sí es el problema. Fíjense que la clase realmente, yo porque voy así en orden, es algo diferente, pero algunos de los compañeros lo que hacen es que solo despejan dudas, ¿verdad? Solo despejan dudas.
realmente ellos no van así como que literalmente enseñando todo el topic, sino que solo van a preguntas, dudas, comentarios, etcétera y lo demás. Todos tienen su manera de hacerlo, ¿verdad? En realidad la conferencia es para eso, ¿verdad? La conferencia... Sí,